Hola, buenos días. Nuevamente te saludo desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, donde continúa este encuentro de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Venezuela y Rusia. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, así como también copresidente de esta comisión. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Apreciado amigo, viceprimer ministro Yuri Ivanovich, copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela y demás integrantes de la distinguida delegación del gobierno de la Federación de Rusia que nos acompaña el día de hoy. Estimados ministros, ministras, viceministros, viceministras del gobierno bolivariano y demás autoridades e invitados especiales presentes en este importante e histórico encuentro. Señoras y señores, hermanos, amigos todos, quiero en primer lugar brindarles la más cordial y cálida bienvenida en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano a la patria de nuestro padre libertador Simón Bolívar y de nuestro amado, recordado y siempre presente comandante supremo Hugo Chávez. Debo empezar estas breves palabras enalteciendo su visita el día de hoy, pues a propósito de esta importante cita a la que asistimos y en medio de la difícil encrucijada a la que ha llegado la humanidad durante los últimos 15 meses, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es justo destacar el papel protagónico que a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI ha jugado la Gran Rusia en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, una potencia emergente que ha roto con la visión occidentalista o unipolar del mundo y que ha generado una agenda global fundamentada en los más elevados principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y paz internacional. Y es precisamente en este extraordinario contexto se encuentra la vigorosa relación que hoy une a Rusia y a Venezuela, como nunca antes en 76 años de relaciones diplomáticas. Una verdadera hermandad entre ambos países que además de ser histórica, se ha fortalecido durante los últimos 20 años como resultado de esa nueva etapa iniciada por el comandante Hugo Chávez, quien con su visión estratégica logró colocar al más alto nivel nuestra agenda bilateral y que hoy se consolida con el trabajo, el esfuerzo y la voluntad del presidente Nicolás Maduro y del apreciado presidente Vladimir Putin en su afán por elevar el nivel de nuestra cooperación, pese a las pretendidas intenciones del imperialismo en amenazar, perseguir, boicotear y sabotear esta ejemplar relación. Es por ello que quiero resaltar que la agenda de cooperación bilateral con nuestros hermanos de la Federación de Rusia se enmarca estratégicamente dentro del Plan de la Patria, ideado y concebido por el comandante Hugo Chávez, específicamente en su tercer objetivo histórico, que apunta hacia la consolidación de la Venezuela potencia. Y eso pasa necesariamente por la complementariedad y el apoyo, el acompañamiento de países aliados, como lo es el caso de la Federación de Rusia. Una cooperación bilateral que se fundamenta esencialmente en una agenda amplia e integral de beneficio mutuo, que sin lugar a dudas impacta significativamente en la calidad de vida del pueblo venezolano, fuertemente afectado por el esquema de ilegales y criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. A propósito de ello, esta Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, luego de 15 reuniones celebradas desde su creación, 4 encuentros de copresidentes, así como
producto del monitoreo constante que realiza, ha representado una instancia de cooperación esencial para ambos países, que nos ha permitido dinamizar y motorizar hasta ahora 20 importantes áreas de cooperación, entre las que destaca el área financiera, el área energética, técnico-militar, farmacéutica, de transporte, entre otros, los cuales se ha consolidado y se ha fortalecido progresivamente. Por otra parte, en materia energética, Rusia y Venezuela han jugado un papel protagónico en la consolidación de la declaración de cooperación de la OPEP Plus como mecanismo virtuoso que ha permitido a los países miembros tomar decisiones acertadas que han conducido a resultados históricos en medio de esta catastrófica pandemia para estabilizar, recuperar y reequilibrar gradual y sostenidamente el mercado petrolero mundial, abriéndole el horizonte a un nuevo comienzo económico pospandemia. Asimismo, el apoyo que, entre otros ámbitos, ha recibido Venezuela por parte del gobierno de la Federación de Rusia ha sido invaluable, particularmente frente a la actual coyuntura de la pandemia, mediante el envío de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, la cual ha sido un ejemplo no solo de la manera en que el presidente Putin ha manejado la emergencia sanitaria, sino también como muestra del protagonismo histórico que ha tenido Rusia en el concierto internacional, exhibiendo su capacidad científica, tecnológica y humanista para enfrentar el COVID-19. Ha quedado demostrado que la Sputnik V fue la primera vacuna que sorprendió gratamente y sigue sorprendiendo al mundo entero por sus extraordinarios resultados. Y aquí debo detenerme para transmitirle, querido Yuri, por intermedio de ustedes, queridos delegados de la Federación de Rusia, el agradecimiento imperecedero de nuestro gobierno y de todo el pueblo venezolano al presidente Vladimir Putin y a la gran nación rusa por su valioso aporte para ayudar a nuestras autoridades sanitarias a salvar las vidas de los venezolanos y las venezolanas frente a este terrible flagelo que hoy azota a la humanidad entera. Finalmente, quiero reiterarle a usted, querido compañero Yuri Borisov, y a toda la delegación que dignamente lo acompaña, nuestro deseo de que este encuentro genere nuevas y extraordinarias iniciativas para el fortalecimiento y la expansión de nuestra cooperación bilateral. Y para ello hemos traído a este encuentro una propuesta de agenda especial proyectada para los 10 años venideros, enmarcada en el año bicentenario de la gesta heroica que selló la independencia de Venezuela del Imperio Español el 24 de junio de 1821. Me refiero a la Batalla de Carabobo. Es decir, con motivo de esta significativa fecha para el pueblo venezolano, establezcamos lo que hemos denominado la Agenda 2021-2031, destinada a consolidar los extraordinarios esfuerzos alcanzados hasta ahora entre ambas naciones. Estoy convencido que esta jornada será muy fructífera para el impulso de los importantes proyectos y programas en cada una de las áreas de cooperación y que nos permitirá avanzar hacia nuevas estrategias de trabajo y de beneficio mutuo. Estimados amigos, hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esta patria es su casa y juntos, me refiero a la gran Rusia y al heroico pueblo de Venezuela, avanzaremos hacia nuevos horizontes de prosperidad y de bienestar, fundamentalmente en el campo de la soberanía y de la autodeterminación de nuestros pueblos. Espasiva, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. A continuación, palabra del excelentísimo señor Yuri Borisov, vicepresidente de la Federación de Rusia y copresidente de la ASEAN Rusia-Venezuela por la Federación de Rusia. Estimado señor Alassane, nuestro amigo y los miembros de la delegación,
Estoy muy alegre de estar en el suelo venezolano y quería agradecerle por la recepción. 14 de marzo celebramos 76 años del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y valoramos mucho el diálogo político confidencial y los lazos sólidos de la amistad de cooperación mutua que une nuestros países. Nuestras relaciones nos hacen a mejorar nuestras cooperación en la esfera técnica, económica y otras. También queríamos destacar la esfera económica que se desarrolla a pesar de los desafíos. Quería también desear el éxito al gobierno venezolano en la lucha contra la pandemia y quería desear que se normalice la situación lo más pronto posible. La pandemia ha sido una prueba muy difícil de la economía rusa y de la economía venezolana. Condenamos rigurosamente la práctica de las sanciones unilaterales contra Venezuela, que afectan mucho a la situación social en el país. Se ven muy cínicos en el caso de la pandemia y limitan las posibilidades de la compra de alimentos y de medicamentos esenciales del país. Esos años han sido una prueba de fuerza y vemos la resistencia del país venezolano y la resistencia contra la campaña atacante del occidente. Estamos interesados en un país exitoso, políticamente estable y que desarrolle muy bien. Vamos a ayudar en la esfera de la economía y lo más importante creemos que es nuestra ayuda contra la proliferación de la pandemia del COVID. Hemos efectuado el suministro de nuestro medicamento Abifavir y contamos con nuestra ampliación de nuestra cooperación en este tema y agradecemos la parte venezolana por el apoyo en el suministro de la vacuna de Sputnik V y hemos suministrado 105 mil dosis y también añadimos 50 mil dosis y hasta el marzo planeamos suministrar 30 mil dosis. Trabajamos para mantener el ritmo de los suministros de la vacuna de Sputnik V. Queremos decirle a todo el pueblo venezolano que vamos a hacer todo lo posible para incrementar los suministros de la vacuna y abastecer y garantizar la vacunación del pueblo venezolano para que pueda luchar contra esta pandemia del siglo XXI. Как вы знаете, в России зарегистрировано уже три. Ya tenemos tres vacunas registradas en Rusia. Durante esta visita dotamos 1000 dosis de la vacuna de Epivac Corona, que es una vacuna que ha mostrado resultados muy positivos en cuanto a su efectividad y pueden hacer todos los trámites de acuerdo a su legislación y podemos considerar la posibilidad de suministrar también esa vacuna, además de la Sputnik V. Es muy importante que en la situación tan difícil epidemiológica podríamos organizar este encuentro en la persona que nos ha podido facilitar la cooperación
económica y también firmar acuerdos en el marco del espacio ultraterrestre, geología y otros ámbitos. Y ahora ofrezco y propongo pasar a la discusión de los temas del día. Firma de acuerdos. Объявляется церемония подписания документов. El fortalecimiento constante de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Presidente de Rusia, Yuri Borisov, quien se encuentra en nuestro país, junto al vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, copresidente de esta comisión intergubernamental de alto nivel, quien destacaba pues esta hermandad de Rusia y Venezuela. Han realizado alrededor de 15 reuniones, también 4 encuentros con copresidentes que han reforzado estas instancias para fortalecer todas las áreas económicas, científicas y entre otros temas con ambas naciones. También por parte de Rusia, las autoridades han o continúan rechazando estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos que han impedido pues la compra de insumos y de medicamentos para enfrentar específicamente la pandemia del COVID-19. Con esta información yo despido este contacto. Adelante. De inmediato escuchemos qué dijo el representante de la Federación de Rusia en esta reunión de cooperación de alto nivel. Estimados colegas, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar de nuevo en el suelo venezolano y también nos alegra la recepción muy calurosa que ha sido efectuada para nuestra delegación. Хотел бы выразить удовлетворение положительной динамике наших контактов и отметить стратегический характер российско-венесуэльского партнерства, которое успешно развивается, невзирая на все внешние вызовы. Quería destacar la dinámica positiva de los lazos que nos unen y también el carácter estratégico de nuestras relaciones que desarrollan a pesar de los desafíos que tenemos hoy por hoy. Хотел бы пожелать успехов боливарианскому правительству в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, скорейшей нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в вашей стране. Quería desear todos los éxitos al gobierno venezolano en la lucha contra la pandemia de la nueva infección del COVID y también desear la normalización de la situación epidemiológica lo más pronto posible. Россия решительно осуждает практику незаконных односторонних санкций в отношении Венесуэлы, которая является главной причиной ухудшения социально-экономического положения населения страны. Особенно циничным они выглядят в условиях пандемии, поскольку ограничивают возможности правительства по закупке необходимых медикаментов и товаров первой необходимости. Rusia condena fuertemente las sanciones unilaterales contra el gobierno venezolano que empeoran la situación social y económica y son especialmente cínicas en cuanto a la situación con la pandemia que afecta a la compra de los productos esenciales y de los alimentos por el gobierno venezolano. Поддерживаем усилия венесуэльского руководства по отстаиванию национального суверенитета. Россия заинтересована в независимой, политически стабильной и успешно развивающейся Венесуэле. Soportamos todos los esfuerzos del gobierno venezolano para conservar su soberanía nacional y estamos interesados en Venezuela políticamente estable, independiente y exitosa. Хотелось бы особо отметить, что на текущий момент в российско-венесуэльских торговых отношениях преобладают товары социально значимые, а именно фармацевтическая продукция и продовольствие. В качестве примера приведу поставки российского инсулина компании Герафарм. En cuanto a los intercambios bilaterales, quería destacar que las mercancías que van son de mayor social importancia, como los productos farmacológicos y también alimentos. Quería destacar en este sentido a la insulina que va de nuestra empresa Gerofarm. Одновременно с этим мы ведем переговоры о локализации производства инсулинов в Венесуэле. Также в Боливарийскую республику были осуществлены поставки российской вакцины против гриппа «Флю-М».
También llevamos las negociaciones en cuanto a localizar, a producir localmente las insulinas en el suelo venezolano, y también efectuamos nuestros suministros de la vacuna contra la gripe flué. Разумеется, отдельным, первостепенно важным направлением нашего двустороннего сотрудничества является помощь народу Венесуэлы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Claro que el tema muy especial, muy importante para nosotros es la ayuda al pueblo venezolano en la lucha contra la pandemia. Россия еще в августе 2020 года направила в Венесуэлу так необходимые в то время тесты для диагностики коронавирусной инфекции и первые разработанные в России препараты для борьбы с противоковидной инфекцией. Ya en agosto de 2020, Rusia envió las pruebas para diagnóstico de la infección del COVID y también los medicamentos para curar esta infección. Как вы знаете, Россия и Венесуэла подписали соответствующие соглашения о поставке в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V». Como ustedes saben, Rusia y Venezuela han concluido un acuerdo de los suministros de la vacuna rusa Sputnik V. Серийные поставки начались с начала этого года. В марте уже поставлено 50 тысяч доз, и до конца марта будет поставлено еще 30. И я заверяю венесуэльскую сторону, что Россия сделает все возможное, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. И месяц от месяца, начиная с апреля, объем этих поставок будет кратно возрастать. En marzo ya suministramos 50.000 vacunas, dosis de la vacuna, y hasta finales del mes vamos a suministrar todavía más de 30.000 dosis, y les confirmamos que Rusia va a hacer todo lo posible para que esta dinámica sea mantenida y sea incrementada progresivamente. В России зарегистрировано уже 3 вакцины для борьбы с ковидной инфекцией. И в этот приезд мы передали 1000 доз новой вакцины «Пивак Корона», разработанной нашим научной организацией «Вектор», которая уже запущена в России в промышленное производство и прошла все необходимые процедуры аттестации. Русия también envió y suministró mil dosis de la vacuna Epivac Corona, producida por el Centro Científico Vector. Tenemos 3 vacunas y eso es una de ellos que mantenemos la producción en el país y que ha sido pasado por todos los trámites pertinentes en nuestro país. Надеюсь, после проведения всех необходимых в соответствии с законодательством Венесуэлы процедур, мы можем выйти на подписание соглашений о промышленной поставке этого типа вакцины для того, чтобы ускорить динамику изменения эпидемиологической ситуации в Венесуэле. Y después de todos los procedimientos necesarios, esperamos poder suministrar esta vacuna a Venezuela para que satisfacer la demanda de este país en la lucha contra la pandemia. В этот приезд мы подписали достаточно много соглашений, которые регламентируют нашу деятельность в широких сферах энергетики, промышленности, здравоохранения. В Венесуэлу было поставлено около 700 тысяч тонн российской пшеницы. Россия впредь готова обеспечивать поставки пшеницы и всех необходимых продуктов питания в зависимости с вашей заинтересованностью.
Esta vez concluimos muchos acuerdos, como en el marco de la energía, de la industria, de la salud, de la cultura, en el espacio ultraterrestre y otras. Desde 2017 ya hemos suministrado 600.000 toneladas de trigo y vamos veniendo suministrando todos los alimentos necesarios que Venezuela necesita y vamos a hacerlo en el futuro de acuerdo con los intereses que Venezuela tiene. Российская компания КАМАЗ помогает в обновлении транспорта Венесуэлы, и мы также с удовлетворением отмечаем, что с 1 апреля открывается прямое сообщение между Каракасом и Москвой, и соответствующее соглашение было подписано, и решение принято 26 марта в Москве. También queremos destacar las actividades de nuestra empresa CAMAS, que hace su aporte a la modernización del sistema de transporte venezolano. Y también el 1 de abril concluimos un acuerdo de la comunicación aérea directa entre Moscú y Caracas y ha sido confirmado el 26 de marzo este acuerdo y va a ser una comunicación directa entre ambas capitales. Мы также подписали перечень новых соглашений в области энергетики, космоса, открыли новые перспективы по использованию навигационных связных систем, систем дистанционного зондирования Земли. На территории Венесуэлы будет установлена аппаратура наземная для дифференциальных поправок, которая обеспечит высокоточную навигацию. Y también tenemos ya concluidos los acuerdos en el ámbito de la energía, del espacio ultraterrestre y también del sondaje remoto de la Tierra. Y tenemos esas comunicaciones que van a ser establecidos entre nuestros países. И в завершении сегодняшняя встреча позволила сверить позиции по наиболее актуальным темам торгово-экономического сотрудничества, скрепить это подписанием соответствующих документов и обеспечить динамичное развитие в будущем наших отношений. Спасибо за внимание. Y nuestro encuentro de hoy ha sido muy facilitador en cuanto a nuestras relaciones comerciales y económicas y podíamos a través de este encuentro fortalecerlo a través de los documentos y esperamos que va a dar un impulso pertinente para nuestras relaciones en el futuro. Muchas gracias. Saludamos a todas y a todos los presentes, estimados representantes de medios de comunicación, y a través de ustedes queremos enviarle un fraternal saludo a los pueblos hermanos, al pueblo hermano de Rusia y a nuestro amado pueblo venezolano. Я рад сердечно приветствовать всех вас, представителей СМИ, y через вас, братские народы России и Венесуэлы. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, queremos expresarles nuestro más grande sentimiento de júbilo por esta honorable visita de parte del excelentísimo viceprimer ministro ruso, ilustre amigo del pueblo venezolano y copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, apreciado compañero Yuri Borisov, junto a la distinguida delegación del gobierno de la Federación de Rusia que le acompaña en esta ocasión. От имени конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Морос мы хотели бы выразить чувство самого глубокого удовлетворения в связи с визитом досточтимого заместителя председателя правительства Российской Федерации, друга венесуэльского народа и сопредседателя Межправительственной комиссии высокого уровня Россия-Венесуэла господина Юрия Ивановича Борисова, сопровождаемого представительной делегацией Российской Федерации. Los históricos lazos de hermandad entre Rusia y Venezuela se han elevado a un extraordinario y vigoroso nivel de relación, como nunca antes en los 76 años de relaciones diplomáticas, gracias a la visión estratégica que hace 20 años tuvo el comandante Hugo Chávez, imprimiéndole fuerza
y un reimpulso a una agenda bilateral que hoy ha sido consolidada con el trabajo, el esfuerzo y la voluntad de los presidentes Nicolás Maduro y del presidente Vladimir Putin, en su afán por seguir elevando nuestra cooperación pese a las pretendidas intenciones del imperialismo en amenazar, perseguir, boicotear y sabotear esta ejemplar alianza. Исторические братские связи между Россией и Венесуэлой сегодня находятся на самом высоком уровне за последние 76 лет. Это стало возможным благодаря стратегическому видению нашего команданта Уго Чавеса, который 20 лет назад нашел возможность придать импульс двусторонней повестке дня. Сегодня его дело продолжается упорным трудом, твердой волей президента Николаса Мадуро и президента Владимира Владимировича Путина, которые стремятся вывести наши отношения на еще более высокий новый уровень, несмотря на попытки империализма угрожать нам, преследовать нас, бойкотировать нас и подрывать этот образцовый альянс. Актуальменте la amplia e integral agenda de cooperación bilateral para el beneficio mutuo diseñado bajo nuestros hermanos de la Federación de Rusia y que se enmarca además dentro de los objetivos del Plan de la Patria fue concebida por nuestro amado comandante Hugo Chávez, específicamente en el tercer objetivo histórico, el cual apunta hacia la consolidación de la Venezuela potencia, y eso pasa necesariamente por la complementariedad, el apoyo y el acompañamiento de países aliados, como es el caso de Rusia, como parte de los esfuerzos por mitigar los graves daños ocasionados por las ilegales y criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense contra nuestro pueblo. Сегодня между нашими странами существует повестка двусторонних отношений, основанная на взаимной выгоде, широкая и комплексная повестка. Она разработана совместно с нашими братьями из Российской Федерации и вписывается в цели и задачи плана «Родина», который был задуман нашим командантом Уго Чавеса. В частности, речь идет о третьей исторической задаче, которая заключается в том, чтобы Венесуэла стала настоящей державой. Это невозможно без взаимодополняемости, поддержки и помощи со стороны союзных стран, таких стран, как Россия. Все наши усилия направлены на то, чтобы минимизировать ущерб, который причинен сегодня Венесуэле незаконными, преступными, односторонними санкциями, наложенными правительством Соединенных Штатов на наш народ и на нашу страну в нарушение основных прав человека. Al respecto, la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel registra un balance de 15 reuniones celebradas desde su creación, 4 encuentros de copresidentes, constituyéndose en una instancia de cooperación esencial para ambos países, que nos ha permitido dinamizar y motorizar hasta el momento 20 importantes áreas de cooperación, entre las que destacan el área financiera, la área de cooperación energética, técnico-militar, farmacéutica, de transporte, de alimentos, entre otros, los cuales se han ido consolidando y fortaleciendo progresivamente, a pesar, ya sabemos, de la escalada de sanciones y amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Quiero significar y destacar la cooperación que señalaba el compañero Borisov respecto al inicio de la conexión aérea directa entre Caracas y Moscú a partir del próximo mes de abril. Esto es uno de los elementos significativos de esta cooperación. Ya tendremos una conexión aérea directa entre Caracas y Moscú, como también la cooperación en materia de estudio y avances de los espacios ultraterrestres. Creo que son dos de los instrumentos que hoy han sido suscritos, que tienen un impacto significativo en esta agenda bilateral. Наша межправительственная комиссия высокого уровня провела уже 15 заседаний, 4 встречи сопредседателей и представляет собой ключевую площадку сотрудничества между нашими странами, которая позволяет придать динамику и импульс развитию по более чем 20 направлениям, включая такие направления, как финансы и кредит, энергетика, военно-техническое сотрудничество, фармацевтика, транспорт, продукты питания. Кроме того, мне хотелось бы отдельно отметить то, что уже упоминалось господином Борисовым в ходе заседания нашей
комиссии высокого уровня. Я говорю о начале воздушного, прямого воздушного сообщения между Москвой и Каракасом, который начнется в следующем месяце, в апреле. К этому следует добавить наше сотрудничество в области образования, сотрудничество в области освоения космоса. Вы знаете, что сегодня были подписаны очень важные документы в этом отношении, которые показывают, как развивается наше сотрудничество между странами. También queremos expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido por parte del gobierno de la Federación de Rusia en los múltiples ámbitos, los cuales todos son invalorables para atender muy especialmente la actual coyuntura de la pandemia, incluyendo el envío de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, que muy gratamente ha sorprendido y sigue sorprendiendo al mundo entero por sus extraordinarios resultados, lo cual ha sido un ejemplo del protagonismo histórico que ha tenido Rusia en el concierto internacional bajo el destacado liderazgo del presidente Putin, demostrando su capacidad científica, tecnológica y humanista para enfrentar el COVID-19. В этом отношении мне также хотелось бы еще раз выразить нашу самую глубокую благодарность за поддержку, полученную от правительства Российской Федерации по целому ряду направлений. Одним из которых, наверное, самым неоценимым является поддержка в рамках пандемии. Это включает в себя поставки первых доз вакцины «Спутник В», которая удивляет и продолжает удивлять невероятными результатами весь мир. Я думаю, что это еще одно подтверждение той ведущей исторической роли, которую Россия сегодня под руководством президента Владимира Владимировича Путина играет на мировой арене. Это свидетельство научного, технического и гуманитарного потенциала Российской Федерации. Finalmente, este encuentro nos ha permitido lograr nuevas y extraordinarias iniciativas para el fortalecimiento y la expansión de nuestra cooperación bilateral, tomando como horizonte una agenda especial proyectada para los próximos 10 años. Esto lo hacemos con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo. Hemos lanzado el día de hoy la Agenda 2021-2031. Quiero finalmente agradecer a nombre del pueblo de Venezuela, a nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, al pueblo amado de Rusia, a su presidente Vladimir Putin y a todo el gobierno de la Federación de Rusia, el apoyo, el acompañamiento que hemos tenido durante estos últimos años y muy especialmente para el desafío para enfrentar de manera exitosa la pandemia del COVID. A Rusia, muchas gracias por todo su apoyo y cuenten con todo el pueblo, el amor del pueblo venezolano. Es pasiva. Muchas gracias a todos y a todas.